Así es, Yuri, tiene razón. El Bank of America, Mary Lynch, 25 estados de la Unión Americana encuentran en México su segundo mercado de exportación y cuatro, el primero, Texas, California, Nuevo México y Arizona. Pero te cuento que en cuanto al tipo de cambio, mantiene una tendencia favorable que ya tiene algunos días. Se está vendiendo el dólar en las ventanillas de los bancos hasta en 21 pesos con 10 centavos y a la venta en 21 pesos con 10 centavos, eso es a la venta, a la compra 20 con 30, así que bueno, pues va a esta recuperación de 0.59%. Y uno de los primeros en reaccionar en contra de las acciones de Donald Trump fue Mark Zuckerberg de Facebook, quien mostró su preocupación por los Dreamers. Sergey Brin de Google, uno de los cofundadores, se unió a las protestas de manera un tanto anónima en el aeropuerto de San Francisco. Resulta que su familia emigró de la Unión Soviética en 1979, Yuri, es decir, si hubiera estado con la política de Trump, tal vez no tendríamos Google. También, eh, por otro lado, se creó un fondo de 4 millones de dólares para cuatro grupos defensores de derechos inmigrantes. Brian Chesky, el eh, CEO de Airbnb, Tuiteó que hospedarán gratis a los afectados por la medida de Trump. Travis Kalanick de Uber estableció un fondo de 3 millones de dólares para asesoría legal y anunció que compensará a los conductores afectados por estas medidas, los que se quedaron fuera de la Unión Americana. Hubo controversia porque Uber no se unió a la huelga de taxistas en el JFK de Nueva York cuando eh, a las 7 de la noche dijeron no vamos a transportar a nadie como consecuencia de estas medidas. Incluso Elon Musk, el fundador de Tesla y SpaceX, que forma parte del Consejo de Negocios de Trump, se mantuvo contrario a las acciones y le va a presentar el próximo viernes una propuesta para rectificar la medida. Redcasting de Netflix y Jack Dorsey de Twitter fueron muy contundentes en pronunciarse en contra, dijeron que se trata de algo antiestadounidense, también lo hizo el propio eh, CEO de eh, Microsoft, y por supuesto también de muchas otras compañías. Tim Cook mandó un correo electrónico a sus empleados. Destaca el caso de Starbucks, que eh, también reta los decretos de Donald Trump. Dijo que en los próximos cinco años va a contratar a diez mil refugiados de los 75 países en los que tiene eh, presencia. Además se refirió a México, habló de que genera más de siete mil empleos directos, obviamente a través de su social, sea que es la empresa mexicana, que controla todos los Starbucks, las casi 600 cafeterías que hay en nuestro país además de que dona muchos arbolitos de café para los productores y vende café mexicano en todas las cafeterías que tiene en el mundo que suman más de 30 mil así que estos boicots absurdos que buscan afectar supuestamente empresas estadounidenses pues luego afectan más a los mexicanos pero además no todas estas compañías se están pronunciando de hecho Mark Fields el CEO de Ford te acuerdas que no nos cae muy bien ahora los mexicanos bueno ya también se pronunció y dijo que eh, pues no, no ven muy bien estas medidas migratorias que Está imponiendo el señor Donald Trump, Yuri. Pues ahí está, Rodrigo. Muchas gracias. Te veo gracias. al ratito. Nos vemos al rato. En la última.